Hola, querido amigo Mario Bros, ¿cómo estás? Te habla tu amigo Juan Chota Corta, ¿te acuerdas de mí? Hola, querido Juan, qué gusto de escucharte, mi hermano. No te estoy perjudicando, ¿no? ¿No estás ocupado? No te preocupes, estoy por la calle, pero no te apenes, dime. Ah, perfecto. ¿Cómo has estado, querido amigo? Todo excelente, te cuento. ¿Cómo has estado? Sí, muy bien, querido amigo. Sí, qué bien. ¿Cómo te está yendo por allá? Te cuento que yo estoy por acá, por España. ¿Te acuerdas que me vine hace unos cuantos años? Tengo un trabajo estable. ¡Qué alegría! Sí, estoy muy estable, te cuento. Muy buen trabajo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el trabajo por allá? No, te cuento, todo excelente acá la familia. El trabajo un poco débil. He estado con poco trabajo. Pero ahí vamos, siempre con la frente en alto, querido amigo. Qué pena, ¿no? Bueno, coincidentemente te hablaba. Hoy estuve pensando en ti. Y tengo una propuesta que hacerte. Oh, sí, a ver, dime. Claro, mira, lo que pasa es que yo estaba hablando con mi jefe. Él necesita una persona de mucha confianza y yo pensé en ti. Aunque es un poco difícil que te vengas hasta acá porque te tendrías que venir a vivir, ¿no? Pero yo he hablado con mi jefe, tú eres la persona correcta para este cargo. Le he estado explicando a mi jefe y tiene mucha predisposición. Le he mostrado en tus redes sociales, hemos entrado a tu LinkedIn y él ha visto tu perfil profesional y se ha interesado mucho. Oh, me parece una buena propuesta. Sí. Sí, te cuento, es una buena propuesta y deberías consultar con tu esposa a ver qué opinan. Súper. No, me parece excelente. ¿Te parece si me puedes enviar los requisitos para que lo converse con mi esposa? Oh, claro, con mucho gusto. Te los preparo todos los requisitos y te los envío mañana por correo, ¿vale? Te agradezco mucho. Está bien, chaval. Qué gusto volver a hablar contigo, querido amigo. Un gusto saber nuevamente de ti. Un fuerte abrazo. Nos vemos, querido amigo. Un fuerte abrazo. Adiós, hablamos mañana. Chao. A ver, la llamaré a la Rigoberta. Hola, pues mía, ¿cómo estás? Sí, mi amor, te estoy hablando desde los Madrid. No me ha ido muy bien, te cuento. Este trabajo que he conseguido está muy, muy chulo. Sí, te cuento que estoy muy bien, ya he conseguido un apartamento. Mi jefe es muy bueno, es muy tolerante. Sí, es muy bonito. Además el paisaje acá es muy lindo, sí. Sí, yo igual los extraño mucho. Está bien. Perfecto, me hablas después. Un beso para los chavales. Está bien. Muchos besos, ¿vale? Adiós. Uy, que los extraño.